cuenta que dos caballos buenos y luego ya bajando sin medicamento. Ese, si usted lo quiere, lo da. Si le dicen que no, usted tiene. Usted nomás llega y se lo da. No hay nada. ¡Vénganse juntitos! Nacido para ganar, lo cuidan con mucho esmero, mas no se diga sueño, lo bautizó con el nombre, le puso el mezcalero. Chihuahua tiene la fama de caballos muy ligeros, el mezcalero llegó a quitarle el bocón, en un abierto aquel día, el alazán les ganó. Se asombró porque el fresero era un penco, decía que de lo mejor, el mezcalero, el fresero, su fama le arrebató. Juan Martínez es el dueño del famoso mezcalero, los dos han hecho historia por el caballo ligero, a las varas que le pongan no le saca el mezcalero.